vacío hay en esta habitación? Tanta pasión colgada en la pared. Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo. Tantos otoños contigo y sin ti solo. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando en tu piel. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida. Imposible silencio enmudeciendo mi vida con una lágrima tuya y una lágrima mía. Nostalgias durmiendo en el desván. He declarado mi vida en soledad. Hago canciones de amor que nunca olvido. Pues sobre nubes de otoño las escribo solo. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando en tu piel. Yo tengo una confusión por dentro. Yo soy un hombre que se siente solo. Solo. Yo soy un hombre que ahora a una mujer que se le pone los brazos el día que se casa, el mismo día de su boda. Y de repente conocí a otra que es igual a ella. Ya me siento mal, man. Yo tengo que hacer un esfuerzo muy grande, pues. Mi negra, veo a Charito. La quiero abrazar y besar. Y ahora más que nunca, mi negra, tengo necesidad de esa mujer. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco porque no sé si amo a Viviana o a Charito, no sé. Por Dios, hijo. No me digas eso. No sufro. No te mortifiques así. Por favor, Iván. Por favor. Thank you.
Manuel. Me arrepentí. Eso lo juro. Pase adelante, señor. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, buenas noches. Tú me reconoces, ¿verdad? ¿Yo? Todavía me dura la pena por el agua que le eché encima, pues. No, 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 olvídate de eso. Oye, ¿de qué parte de Venezuela eres tú? Bueno, mire, yo soy de por allá de la sabana, del campo, el monte, del llano, pues. Ajá. De un pueblo que se llama Los Taparos. Bueno, pero yo soy de más adentro, de la laguneta. Porque ya sabe usted dónde queda ese lugar. Pero claro, claro que sé dónde queda. ¿Ah, sí? Claro, en ese sector justamente es que queda la hacienda de los Bustamantes, ¿cierto? Ah, pero claro. Si usted es amigo de la familia. Qué bonito es eso por allá, ¿verdad? Bellísimo. De a rato, me da una cosa así rara cuando me acuerdo. Es como ganas de llorar. Ay, perdone, yo como que le estoy dando mucho a la lata. ¿Usted quiere algo de tomar? No, 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 gracias. Yo me voy a quedar acá esperando a José Manuel. Hace rato que lo llamé por teléfono y quedamos en que nos encontraríamos acá. ¿Y Leoncia? Ah, no sé, debe estar por allá por arriba, pues. Bueno, permisito. No, 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 espérate, no te vayas todavía. ¿Cómo te llamas tú? Ah, pero yo no se lo dije el otro día. Bueno, no importa, yo se lo vuelvo a decir. Charito. Charito. Mucho gusto, Charito. Silvio. Silvio Ascanio, para servirte. Ah, bueno, mucho gusto, señor Silvio. Bueno, queda usted en su casa, pues. Yo me voy para la cocina, que tengo que fregar, lavar, cocinar. Ah, pues que por aquí no queda la cocina. Permisito, pues. Bien pueda. Hasta luego. Chao, Charito. Hasta luego, señor Silvio. Mi muchacho está todo descontrolado, está confundido, pues. La muerte de Viviana me lo trastornó toitico por dentro. Pero bueno, pure, ¿cuál es, vale? Ni que Iván tuviera 5 años, chica. Iván es un hombre. Deja que se las arregle solo, vale. Además, chica, yo estoy harta de estas cuestioncitas. ¡Ay, chica! ¿Qué pasa? ¿Por qué tú eres así? ¿De quién heredaste esos malos sentimientos, chica? ¿Mío o no? No, pareciera que no quisieras a tu hermano. Él no es mi hermano, pana, no es mi hermano. ¡No me digas pana, chica! No es mi hermano, vale, tú lo creaste que es muy distinto, ¿ok? Además, desde que Iván llegó a esta casa, todo lo mejor es para Iván, todo para Iván. Pero... ¡Apúrate, que fue, vale! ¡Vale, vale! ¡Que fue, chica, vale, tranquila, respétame, pana, que fue, vale! ¡Respétame, respétame, Tami!
Lo que pasa es que tú no ves sino por los ojos de Iván, pana. Y para más colmo viene y se mete aquí la tacharito esa. Y te vuelves loca, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah? ¿Acaso que aquí la recogida soy yo? No tengo tu sangre en mis venas, pana. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que te gusta más tener un hijo que a ti en una negra con las chichas en la cabeza, ¿verdad? ¿Tú sabes cómo es la cosa? Esto se va a acabar, vieja. Esto se va a acabar porque en cualquier momento yo agarro mis peroles, mis vacunales y me largo de aquí. ¿A mí? ¿A mi hija? No digas eso, que me parte mi corazón. Sí, pana, mejor que yo me largue de esta casa, ¿vale? No, no, y te deje tranquila con tu catira, ¿ok? No, también no. Mira, pana, con el favor de Dios, un día de esto va a sacar las uñas y te la va a clavar en los ojos. Yo te quiero a ti también, mi vida. Él mismo te vas a convencer, no, pana. De aquí Iván no te quiere, pana. Tu catira no te quiere. Él se avergüenza de que lo llame hijo tuyo por la calle, ¿ok? Ay, Tami, mira, mira, mira. No, no. Yo no lo puedo creer. Estás equivocada, mija. Eso no puede ser. A mí no me puede pasar eso con mi muchacho. No, no. Lo que más quiero. No, mi hijo no. Ni tú tampoco, hija. Buenas noches, señor. Buenas noches, Rosario. ¿Cómo estás? Mire, por ahí de hace rato lo está esperando el señor Silvio. Ay, sí, es verdad. Lo invité a comer. No me acordaba de eso. Escúchame, dile a Chinca que por favor me traiga un café. Ella sabe cómo me gusta. Pero yo misma puedo preparárselo. Además, yo tengo que aprender cómo se le prepara y cómo le gusta a usted. Está bien, pero ahora tú vas y le dices a Chinca que me lo prepare. Después me lo preparas tú. ¿Te parece? Y no necesita nada más. Es que yo quiero atenderlo, señor. Bueno, está bien. Prepárame el baño, pues. Ahoritica mismo. Espera. ¿Cómo te sientes en la casa? Bueno, todavía no me ha pasado ningún percance. Jocelyn o Miriam, ¿te tratan bien? Sí, señor. Si pasa algo, me lo dices. Yo no voy a permitir que te pase nada en esta casa. Te lo prometí y te lo voy a cumplir. Gracias, señor. Yo pienso que con el favor de Dios no va a pasar más nada. Bueno, siempre que haga bien mi trabajo. Qué linda eres, muchacha. Muy bella. Permisito. Cuántas nostalgias sonó bonito eso. Nunca antes nadie me había dicho nada así. Ahí sí está la cama. Thank you.
vida. Yo salí. Yo salí. Miriam. Pero ya no está Miriam. Yo salí. Miriam. Charito. Así se llama José Manuel. Bueno, al menos así le dicen, ¿no? Charito. Y parece que te importa mucho la muchacha. Es que es muy linda. Es una muchacha tan simpática, tan espontánea, tan del campo, pues. Sí. Es la misma muchacha de la finca, la del jeep. ¿Ah, sí? Que casi le atropé. Por cierto, ya van dos veces que casi me la llevo por delante. Parece ser que Leoncio conoce a la mamá de cuando era muchacho. No sé cómo es el asunto. Lo que sí sé es que la muchacha se quedó huérfana. Y Leoncio se la trajo a la casa para protegerla. ¿Y a todas estas cómo reaccionó Miriam? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Lo primero que hizo fue ponerla de patitas en la calle. Nomás Leoncio toma una decisión y Miriam se la rebate. Pero conmigo no va a poder. Esa muchacha se queda. Se va a quedar en esta casa. ¿A café? Gracias. ¿Qué me mira? No, no, nada, nada, nada. Es que me extraña, José Manuel, que tú te estés ocupando de estas cosas, de la servidumbre, de las cosas domésticas. Porque esa muchacha es una doméstica, ¿no? Es una doméstica, Silvio. Pero también es un ser humano. Un ser humano indefenso, una muchachita que necesita protección. Sí, sí, tiene razón. Es un candor insólito en estos tiempos, José Manuel. Es como un manantial, chico, transparente, fresco, lleno de lechos. Mira, deja el lirismo para mejores causas, güey. Precisamente. Charito es una buena causa. Pues es una muchacha muy linda, José Manuel. ¿Tú no te has fijado lo bella que es esa muchacha? Sí, es bella. Esa muchacha es muy bella. Cenicienta, ¿quieres ir a ese baile? Sí. ¿Y conocer a gente rica que te cambie la vida? Estaba cantando sobre... ¿Dónde está tu mamá, Jocelyn? Necesito saber dónde está Miriam. 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 Te estoy llamando, Miriam. Miriam, te estoy llamando.
Jocelyn, quiero hablar contigo. Quiero que sepas a dónde me está llevando tu madre con este de dicha matrimonio. Quiero que veas a la piltrafa de tu padre. Quiero que lo veas. Quiero que lo veas. Jocelyn, quiero que veas a tu padre. ¿Qué hace usted aquí? En el cuarto de mi hija. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí? En el cuarto de mi hija. ¿Qué hace usted aquí? En el cuarto de mi hija. ¡Charito! 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 Debería estar en un museo con un cartelito que diga, marido ideal. Es simpático, tiene buena posición, es cariñoso. Y encima es buenosísimo. No quiso venir con nosotras. Bueno, pero te lo dijo muy claro. Estuvo todo el día trabajando con Silvio y José Manuel. Está muy cansado y no le importó que viniéramos las dos solas. Anda, anímate, disfruta. Ay, Sharon, es que tú no me entiendes. Mira, yo... Ay, está bien, te lo voy a decir. Mira, yo sospecho que mi marido te engaña. Todo esto puede parecer una locura. Federico y yo somos felices. Tenemos nuestros encontronazos de vez en cuando, pero nos queremos. O al menos eso creía yo. ¿Sabes? Ni siquiera el hecho de que yo no haya podido darle un hijo afectó nuestro matrimonio. Pero últimamente, Federico, está muy raro, está siempre nervioso, alejado de mí. Ay, ¿tú me entiendes, Sharon? No, francamente yo no te entiendo nada. Ustedes hacen una pareja maravillosa, ideal. Ese hombre te adora, te quiere muchísimo. Lo que pasa es el trabajo, mijita, el trabajo, el estrés. El estrés, eso ay, es lo que no, tiene tu marido, Sharon, el estrés. No, yo... Ay, a mí me da mucha pena contigo. Yo debo parecerte una de esas mujercitas estúpidas y celosas. Yo le registré la cartera a mi marido. Yo te juro que yo nunca lo había hecho, pero esta mañana él la dejó ahí, en la peinadora.
y no pude aguantar la curiosidad. Mira lo que encontré. Te sorprende, ¿no? Imagínate lo que me sorprendí yo esta mañana. ¡Es Miriam! Y no es una foto reciente. ¡Es vieja! Dime una cosa, Sharon. ¿Qué hace mi marido con una foto de Miriam en su billetera? ¿Ah? ¡Dime! Quiero que me haga sentir. Hazme sentir, Ata. Ata. Que la mataron. Está viva. Está viva. Señorita. Mira la marca que tiene ahí en el cuello, ¿eh? Chicharito. Seguro que está tratando de ahogarla, la atacaron. Mira la marca, José Manuel. Ajá, dale, que está reaccionando. Charito, háblame. Pablo. Charito. Tremenda película, eso sí es una película. Bueno, ahí, tampoco no, así. No, la película es buena, vamos a caer a coba. Y además te voy a decir una cosa, a ti te va a pasar igualito que el tipo de la película, ¿ah? Que la que te va a sacar de ese despecho va a ser la muchacha buena, que en tu caso es Charito. No, mire, un momentico, Wilfrido. Al tipo de la película, chico, nunca vivió lo que yo viví con Viviana, ¿ok? Además, yo ya la amo, chico. Epa, la que amabas, porque ella está muerta, pana. Es que tú no puedes vivir toda la vida amarrado a un recuerdo que te tiene enfermo, ¿ah? No puedes. Wilfrido, tú sabes, es algo extraño, chico. Charito, sí, me produce unas sensaciones, unas emociones, me produce muchas cosas, ¿verdad? Y siento a Viviana cerquita de mí, Wilfrido. Muy cerca, chico, pero no puedo, ¿vale? No puedo, porque yo la llevo por dentro, ¿vale? La siento aquí, ¿entiendes? Y no la puedo traicionar así nada más. Pero es que a los muertos no se les traiciona, porque sencillamente ya ellos no están aquí, ¿vale? Está bien que tú quieras respetar su memoria, pero una cosa muy distinta es que tú quieras cercenar lo que puede ser tu nueva vida, ¿vale? Y vamos a estar claros, tú eres un hombre serio para estar venerando la imagen de una muerte. Mira, cállate la boca, ¿ok? No te equivoques. No me callo, ¿vale? Está bien que tú la respetes, pero tampoco es como para que tú vayas a evitar lo inevitable, ¿ah? Porque Charito está ahí fuerte, está dura, ¿ah? Está dominando la situación. Y gracias a Dios, mi pana, gracias a Dios que alguien te está haciendo reaccionar. Wilfrido, un momentico, chico. Compréndeme, entiende a tu pana. Yo no puedo sustituir a Viviana por una mujer, chico, que acabo de conocer. No puedo. Pero es que no hace falta conocerla para saber que es como tú me dijiste, que es ingenua, ¿ah? Que es pura, que es diferente. Ella es la única que puede llenar el vacío que te dejó Viviana, ¿ah? Tarde o temprano te vas a dar cuenta de eso, ¿vale? Mira, tú te vas a enamorar de Charito. Eso escríbelo, hermano. Escríbelo. Wilfrido. Te va a hacer mucho bien. Allá en el convento todas las tomábamos para el mareo. Ay, madrecita. Yo no me quiero tomar esta pastilla, mire. Yo quiero un guarapito. Bueno, ese es el guarapito que tú quieres, pero esa pastillita es muy buena. Y no me va a dar empacho. No, no dan empacho. Ay, Cristiana, te veo más recuperada. La han podido matar. Qué molleja marca la que le dejaron en el cuello, ¿verdad? ¿Ves? Qué molleja. Sí, lo veo aquí. Sí. ¿Qué hago yo aquí?
Tranquila, tranquila, no, quédate quieta. Ahí estás bien. ¿Qué fue lo que pasó allá adentro? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Tú viste quién te hizo todo esto? ¿Sabes quién fue? ¡Virgencita Chiquinquirá! ¡Un poco más y la matan, madre! Mi ama, yo lo que no entiendo es cómo estaba la reja abierta de la casa. Si yo mismita la cerré. Yo misma la cerré, estoy segura. Además, yo pasé por ahí por la noche por el jardín, no vi nada raro, yo no entiendo. Pero es que hoy día los ladrones son muy hábiles. ¿Usted cree? Sí, se les ingenia. Ay, yo no entiendo nada. Burlan cualquier tipo de medida de seguridad. Horrible. Horrible. Primero me pusieron esa condenada toalla en la cabeza y después yo veía a Naitiki y con la misma me zamparon para el agua. Me quería matar. Un condenado me quería matar. Pero no viste nada, no le viste la cara. ¿Cómo? ¿Con el paño en la cabeza? Ay, Diosito. Ay, siento la cabeza como pesada. Ay, ¿qué será? Como si me hubiera agarrado un cuerazo. Tranquila, tranquila que no pasa nada. Esa pastilla y el tilito te van a hacer dormir. Vas a amanecer mucho mejor. Duerme. No, madrecita. Señor Bustamante, puede irse tranquilo, yo me quedo a acompañarlo. Duerme tranquila. Cualquier cosa voy a estar abajo. ¿Ok? Vamos, chica. Sí, señor. Chao, Charito, te veo después. Adiós, chica. ¿Qué está pasando en esta casa? Para poder actuar tal y como lo tengo planeado, necesito saber todos y cada uno de los detalles de lo que pasa en esta casa. Para no equivocarme, tengo que saber. Soledad, eso es fácil explicar. Yo no sé por qué siempre tú tienes que pensar lo peor. Seguramente Miriam le pidió que preparara algunos documentos, unos papeles, y él no le devolvió la foto. Por eso está en su cartera. Ay, por favor, Sharon. Esa es una excusa muy traída por los pelos, ¿no te parece? No estarás dudando de Miriam, ¿no? No sé. ¿O sí? No sé, no sé. Yo no quiero hacerlo. Te juro que no quiero hacerlo. No tengo ningún motivo. Bueno, hasta ahora no lo había tenido. Pero es que toda yo soy una duda enorme. Pero Miriam, esto... Federico siente a esa familia como suya. Jocelyn es su gran debilidad. Él la quiere como la hija que yo nunca voy a poder darle. Y no sé, yo... Miriam es tu amiga. Sí, sí, eso creo. O por lo menos eso es lo que quiero creer. Sole, por favor, Sole. Piensa con lógica. Miriam se conserva estupendamente, no lo podemos negar. Pero tú eres muchísimo más joven que ella. Eres culta, elegante. Además, definitivamente, ese hombre te quiere muchísimo. ¿Tú crees, Sharon? Ay, mire, yo te juro que a mí nunca se me había pasado por la mente dudar de mi marido. Y es terrible porque... Porque yo estoy descubriendo que soy capaz de cualquier cosa por Federico. Estoy descubriendo que lo amo mucho más de lo que yo me imaginaba. Y eso para mí es aterrador. Es que yo ahora no estoy segura de mí. Yo no sé de lo que sería capaz si descubro que Federico me engaña. No lo sé. No lo sé, Sharon. Por fin. Señora, buenas noches.
Disculpe, pero nos tenía preocupados. ¿Qué le ocurre? ¿Qué le pasa? A mí no me pasa nada. ¿Por qué? A mí nunca me pasa nada. Discúlpeme, pero su estampa es muy rara. No sé, la veo extraña. Mire, usted me perdona, pero si su esposo la viera así, no le gustaría. Sí, pero mi esposo no lo va a ver ni lo va a saber. ¿Verdad que no lo va a saber? Bueno, si usted me lo dice así, no. Bueno. Al que le va a pasar es a él. A José Manuel. El que está mal ahora es él. Me voy a arreglar. Envía dinero a casa y te prometemos que llegará a tiempo. Qué extraño. Todo esto es muy raro. ¿Qué le estará ocurriendo a la señora? Tal parece como... como si... Me gustaría saber de dónde viene. Chinca. Chinca. ¿Se ofrece algo? Hágame el favor y nos trae café. Sí, ya regreso. ¿Y Leoncio? Se quedó dormido. Es que tomó demasiado, José Manuel. Estaba muy mal. Pero bueno, afortunadamente, gracias a Dios, ya está más tranquilo. Mira, ¿de dónde sacaron ese caramelito? ¿Y Charito, cómo la dejaste? ¿Cómo se siente? La dejé mejor, descansando en la habitación. Ey, ¿de dónde sacaron ese caramelito? Deja la estupidez, Amadeo. Esa muchacha tiene su nombre. Se llama Rosario Flores. Así que usa su nombre. Y se va a quedar trabajando en esta casa y la respetas. Bueno, está bien, vale. Nada más pregunté quién era. No es para que me descargue así tampoco, ¿no? Discúlpame, pero me sacas un chiste de todo. Vale. Estás muy nervioso, vale. Siéntate, siéntate. Cuéntame. Mira, José Manuel. Sí. ¿Tú dejaste a la hogadita esa en la cama de tu mujer? Uh-huh. Malo. Será mejor que la mudes. No, Jocelyn viene mañana a mediodía. Peor. Mira, hermano, yo te aconsejo que mudes a Charito. ¿Charito qué se llama, no? Sí. Bueno, múdala porque si viene la cuñada, tú sabes cómo se va a poner. No, se va a quedar ahí. Ya bastante mal la ha pasado. De negro era que venía vestido el tipo ese que viste en la calle. Sí, el tipo estaba vestido de negro. Parecía un ninja, pero un ninja medio chimbo. Bueno, ninja, chimbo, ladrón, lo que haya sido, Amadeo. ¿Pero cómo es posible que la alarma no sonó? Ni siquiera rompieron la cerradura. Ese tipo no vino a robar. Si no se llevó nada. ¿Y entonces qué crees tú que haya pasado? Que vino a matar. Vino a matarla ella. No, hombre, chico, ¿quién va a querer matar a ese caramba? ¿Quién va a querer matarla, vale? ¿Quién va a querer matarla? Bueno, de todas formas, chico, esto que pasó es absurdo. Esto no tiene lógica. No tiene lógica. Pero es que en esta casa nada tiene lógica. ¿Quién puede querer matar a esa muchacha y por qué? Y el tipo que lo intentó, ¿cómo sabía que estaba aquí? Vacío hay en esta habitación, tanta pasión colgada en la pared, cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo. Tantos otoños contigo y sin ti solo. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo.